Hace un año que lo sabías, ¿por qué no te has tratado? No estoy como bien. ¿Dejando de comer postres, mamá? Para mí esto es un sacrificio. Qué maravillosa filosofía, mamá. Sufre en silencio. Qué lista, ¿verdad? Al menos yo sí lo hago en silencio. Grandioso. Sigue así, mamá. Tu filosofía está perfecta, ya sabes. Nadie sabe nada de lo que sucede. Nadie sabe nada de uno. Grandioso. Listo para un hogar feliz. Ya que tu padre no está aquí para defenderte, aquí estoy. Cuéntame tu vida de dolor. Mamá, era un mentiroso. Pero no era. Ay, mamá. ¿Qué has hecho? ¿Y la chica con la que sales es la razón por qué sigues aquí? No quieres tener esa conversación. ¿Quién es? ¿Una camarera? No quieres tener esa conversación. Conmigo. ¿Quieres saber de ella? Te diré sobre ella. ¿Un cuento? ¿Un cuento a la princesa Charlotte de Mónaco? ¿Quieres saber sobre ella? Es exadicta, tiene un hijo y la bien doblea. ¡Ah! ¡Tres fallas! Y es hija de mi madre. ¡Que te quede bien claro! Espera, ¿lo sabías? No sé de qué me estás hablando. ¿Sabías que mi padre tenía no hija? Sé de qué me estás hablando. ¿Conoces su nombre? Mamá, ¿conoces su nombre? Dilo. No sé qué quieres. Dilo, di su nombre. No sé qué quieres que confiese. Se llama Frankie. Frankie. Olvidé ese capítulo hace mucho tiempo. Mamá, lo dejaste sin un padre. Lo necesitaba. Él lo decidió así. Lo sabías. ¿Qué más sabes sobre ella? Mamá, ¿qué más sabías sobre ella? Su responsabilidad era hacia su familia, con nuestra familia. Deberías de agradecérmelo. ¿Agradecerte? ¿Agradecerte qué? Con eso hicimos las paces. Él me pidió que le diera $150,000. ¡No es verdad! Me dio instrucciones precisas para dársela. ¡No quiero irte! Mamá tiene un nieto. ¿Qué hiciste? Por Dios, mamá, ¿qué hiciste? Qué bueno que viniste, hijo. Tal vez